Estimado señor director del diario, hace ya un año que estamos observando una especie de caza a los pobres. Implacables policías persiguen a ancianos, enfermos, a gente con hambre y desempleados. Cuando encuentran a uno de estos pobres infelices en la calle, lo llevan detenido al Tribunal de Justicia, donde es juzgado y condenado por violación a la paz. Y así entonces, el pobre es conducido a la cárcel como si fuera un delincuente. Y cuando lo sueltan, se depara con un terrible dilema: morir de hambre en las esquinas de las calles o volver a pedir limosna y ser preso nuevamente. Yo le pregunto, señor director, ¿ser pobre es un delito? Si la pobreza fuese un delito, si ser pobre fuese lo mismo que ser un delincuente, ¿por qué Jesús, que vino al mundo para enseñar a amarnos los unos a los otros como hermanos, quiso abrazar la pobreza para proteger a los pobres al sentir como si fuera en carne propia todo aquello que se les hace a los pobres abandonados? Esta situación viene de mucho tiempo atrás. Cuando yo era un niño, Italia vivía su unificación, un proceso que intentaba reunir en un solo país los pequeños estados sometidos a las potencias extranjeras. La tierra estaba concentrada en las manos de pocos y el pueblo se rebelaba contra la situación de miseria en que vivía. La eterna lucha de los que no tienen nada contra aquellos que tienen demasiado. Esta guerra entre Estado, Iglesia y aristocracia dejó mucha gente sin empleo y también muchos huérfanos. Para agravar la situación, los ricos presionaban a las autoridades para que, en nombre de la limpieza y el orden, encarcelasen a los pobres que ocupaban las plazas, las calles y los jardines públicos, en lugar de abordar las causas de este grave problema social. ¡Miren eso! ¡Qué vergüenza! ¡Hagan algo! Un momento, por favor. ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Suéltame a mis hijos! ¡Vamos! Yo veía todo aquello angustiado y pensaba en la necesidad de encontrar personas de principios y acciones para cambiar la situación del pueblo. La vida era dura también para mi familia. Mi papá ya había fallecido y mi madre, Ana Toscano, tenía que mantenernos a mis tres hermanos, Juan, Catalina, Francisco, el menor que heredó el nombre de mi padre, y a mí.
Gracias a mi tío paterno, el padre Rafael Di Francia, ingresé al internado. Suerte, hijo. Allí comenzaban largos años de estudio y soledad, lejos de mi madre y mis hermanos. Serían tiempos difíciles, pero esenciales para mi formación. Un día, en el internado, cuando estábamos terminando el desayuno, entró al comedor un mendigo en busca de comida. ¡Miren, miren! ¡El mendigo está robando nuestra comida! ¿Estás con hambre? ¡Come esto! Señor, perdónenos. Fuimos muy malos. Le pido disculpas en nombre de todos. Le traje esto para comer. Una tarde, comencé a escribir algunos versos intentando expresar con palabras mi angustia frente a la pobreza en que vivía el pueblo. Tal vez pobre. O descuidada. Ya serás a los pies de una flor. Aún no sabía que la reversión de la realidad podría partir de mí mismo. A mí me gustaban los libros que contaban las historias de Jesús y de los santos. Personas que cambiaron la realidad de su tiempo, viendo tanta opresión y miseria, la vida de ellos me atraía. Cuando yo era joven, mis versos eran apreciados por muchas personas. Las hierbas, los árboles, el día naciente, de mi ventana veo nacer la vida. Pero no tanto por mis amigos, con los cuales me gustaba salir y divertirme. Son recuerdos de los primeros amores. Jaque mate. ¿Cómo? ¡Aníbal! ¡Bien, Aníbal! Bueno. Tú lo pediste, ¿no?
repito otra vez. ¡Pide la revancha! No te enojes, mi amigo. Ahora me toca a mí. ¿Estás preparado para perder? No. Bien, tú lo puedes. Es desconocida la senda que tú caminas. ¿Qué métodos? Escribir era mi pasión. Y me entusiasmé más aún cuando descubrí la imprenta. Mi tío, el padre José Toscano, me incentivaba a seguir la carrera. Pasa. El poeta espera. Es tu espada el cántico, el arpa es tu bandera. Combate y vence, levántate. Del lodo de aquí abajo, el genio es tu vida y Dios es tu virtud. Muy lindo, Aníbal, muy bien. Tienes que cultivar ese talento. Un día vas a destacarte entre nuestros mejores hombres de letras. Gracias, tío. Muy lindo. Parecía que todo estaba yendo muy bien. Tenía muchos amigos y mi facilidad para escribir me hacía pensar que hasta podría llegar a tener una carrera segura y próspera. Aún así, me parecía que algo me faltaba. Continuaba inconformado con la miseria que maltrataba al pueblo. Pensaba en la necesidad de que más de estos santos héroes viniesen, por eso rezaba mucho. Creía firmemente que a través de la oración, Dios podría enviarnos más personas de buena voluntad. Y fue en ese día que Jesús me mostró el camino de mi vocación, imprevista, irresistible y segura. Fue un impulso del corazón, pero con la certeza de la fe. Yo sabía cómo cambiar aquella miserable realidad en la que vivía el pueblo. Lo que no me imaginaba era que mi madre sería mi mayor problema. Mamá, hemos conversado con el padre porque queremos entrar al seminario. Exactamente. ¿Qué le parece? ¿Y quién sustentará a nuestra familia? ¿Qué será de nosotros, Aníbal? Tú estás tan bien en el diario. Tienes un futuro brillante. Tú, Francisco, tal vez llegues a ser un buen sacerdote, pero Aníbal, con seguridad, no. Pero, mamá, solo queremos... Ah, no puede ser. Un poeta, periodista, con alma de artista como tú. Pensar o soñar con algo así, sin futuro. Debe ser un capricho pasajero. Padre, en casa no tenemos apoyo. Nuestra madre está totalmente en contra. Nunca nos dejará ser sacerdotes.
Vaya, vaya. Entonces tendrán que hablar con el obispo. Con seguridad, que él le dará permiso para que puedan vestir el hábito. Además, ustedes son sobrinos del padre José Toscano. Aníbal, el obispo es admirador de tus poemas. Con seguridad que lo permitirá. Y así fue. Con la bendición del obispo, nuestra madre se vio frente a un hecho consumado. Mi hermano y yo nos convertimos en seminaristas. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Perdón, mamá. Su bendición, mamá. Y mamá no tuvo otra salida. Terminó dándonos su consentimiento. Si el Señor los está llamando, no puedo ponerme a sus designios. Número de la parola. Un poco antes de ser ordenado sacerdote, estaba yo caminando por las calles de Mesina cuando vi un joven ciego que estaba pidiendo limosna, como tantos mendigos que había en mi pueblo. Pero al ver el sufrimiento de aquel hombre, pensé que una simple moneda no sería suficiente. Quería saber cómo vivía y lo que realmente él estaba necesitando. Una limosna, gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisco Zanconi. ¿Y a dónde vives tú? Yo vivo en Aviñón. ¿Alguien te habla sobre Dios? ¿Y quién me hablaría? Oye, Francisco, cualquier día iré a visitarte. Me gustaría ayudarte. Nadie me ha ayudado antes. Y a usted...
No le gustará el lugar. Mi encuentro con ese joven ciego fue una señal en mi camino. Abrió aún más mis ojos. Llegamos, padre. Cuando llegamos a Aviñón, pensé que no debía haber otro lugar que necesitase de tanta ayuda, pero ideal para comenzar mi misión, seguir a Jesús en su amor a los pobres. Vamos. Christum Dominum Nostrum. Amén. Sé que tu decisión fue correcta. Enhorabuena, Aníbal. Aníbal no. Ahora debemos llamarlo Padre Aníbal. Es verdad. Y queremos que llegue obispo. Yo ya había tomado una decisión: vivir como Jesús vivió. Señor Guarino, me gustaría servir a los pobres, los marginalizados, los despreciados por todos. Yo pienso que evangelizar sin estar con ellos no es evangelizar. Padre Aníbal, tiene usted mi bendición, pero debo alertarlo que su misión no será nada fácil.
Yo estaba allí para trabajar por aquella gente y construir el reino de Dios. Alquilé una casita en Aviñón, pues así estaba cerca para atender a los que me necesitaban. Con permiso. Hola. ¿Quieren un plato de sopa? Claro. Muchas gracias. Quiero enseñarles la oración del Padre Nuestro. Quiero que se pongan de pie. Bien, con la mano derecha haremos la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierren los ojos y repitan conmigo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros.